Hemos hecho el equipo de medida de los cuadros eléctricos. El cableado eléctrico. Es importante tener una buena base de datos, sobre todo por este tema de cableado eléctrico. Y aquí tengo partidas de mangueras y cables. Entonces, si me voy al esquema unifilar, yo veo que la derivación individual es 2x16. ¿Lo veis aquí? 2x16 es 0,7Z1 calibre al ojo. Pues fijaros que es tan sencillo como ir circuito monofásico. Yo lo tengo aquí diferenciado, en este caso es este de aquí. ¿Dónde estás? No, que es toda la base. Bueno, aquí. No hemos completado la base de datos. Bueno, puedo coger esta. No me ha cogido toda la base de datos que tengo, ¿eh? O sí, así, está aquí arriba. No, no me la cogí entera. Bueno, receta 1. No me la cogí entera, ya lo siento, no me la cogí entera. Bueno, vamos a hacer la de 16. O esta de aquí. Bueno, yo voy a arrastrar el cableado eléctrico. Digo, sí, copiar todas las partidas. Vale. Y lo que voy a hacer es duplicar la partida. Voy a crear una partida nueva que la voy a duplicar. Y le voy a hacer de 16. Entonces, le voy a llamar del 50. No sé por qué no me ha cogido todas las partidas, ¿eh? De 16 y de 16 milímetros cuadrados. Veis que es muy sencillo esto de duplicar las partidas, ¿no? Aceptar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El precio le tengo que cambiar. Para eso, no sé si tengo la partida PD1 del tubo de 0,40. Sí, sí que lo tengo. Tubo de 32. Ahí está. Y tengo que borrar este de aquí. Y luego, no sé si tengo... ¿Sabéis por qué lo he cogido de 0,40? Recordad que es mi base de datos. Yo la base de datos tengo partida de un tubo, 0,10 es 16, 0,20 es 20, 0,30 es 25, 0,40 es... Y he borrado la que no es. 0,40 es 32. ¿Vale? ¿Lo entendéis o no? Es mi base de datos. Lo de 32, eso que has dicho de 25 es 32... Pues yo voy de 10 en 10. Pero, ¿cuál es la sección del tubo? ¿El 32 o 40? Este es el tubo, 32. ¿Y lo de 40? Ah, vale. Que no sé, ya, lo entendí, lo entendí. No sé si la habrá de 40. Es decir, yo puedo probar aquí, digo, busca en mi base de datos, en la iglesia no, en mi base de datos. 50. Busca 50. Y mira, sí que está. Ah, vale. De 40. Aceptar. Por eso es la base de datos, para no tener que teclear yo. ¿Estará el cable? Pues no tengo ni idea si estará el cable, pero lo voy a buscar. El cable es de 6, es 40. De 16 tendría que ser 60. Es decir, PD1 AF de libre de halógenos 0,60. Voy a ver si está en mi base de datos o pues no está. Pues lo que tengo que hacer es duplicar. Ya siento que no esté duplicar 0,60 y cable de 16. Con esto tardamos un poco más. No pasa nada. Aceptar. ¿Cuál es el precio del cable de 16? Pues no tengo ni idea, la verdad. Me lo voy a inventar, ¿eh? 1,45. ¿Cuántos cables son? 3. Fase neutro y tierra. ¿Vale? Y ya tendría la partida. La pregunta es, ¿qué cantidad tengo? 18 metros. ¿Se meten los 18 metros aquí? No. Porque yo ahora lo quiero con fórmulas. ¿Para qué sirve la fórmula? Si yo doy aquí en cantidad, voy a minimizar esto.
si yo doy en cantidad, veis que se me abre el detalle de la medición. ¿Lo veis? Si yo le doy añadir, insertar nueva línea de medición, vamos a ver aquí. Nueva línea de medición. Digo, ¿qué quiero introducir? Una derivación individual. Derivación individual. ¿Cuántos metros tengo? Pues tengo una derivación individual de 18 metros. Y diréis, vaya una gilipollez. No, porque esto ya son fórmulas. Yo tengo aquí cuatro columnas. A, B, C y D. ¿Lo veis? A, B, C y D. Aunque no es el caso, yo puedo decir pintura pared. Pintura, bueno. Venga. Es desesperante esto. Pintura pared. Ya está. Yo tengo, imaginar, largo. Por ejemplo, en vez de unidades va a ser largo, bueno, largo, ancho y alto. Tengo una pared de 3 metros. De alto, vamos a poner aquí 3 metros, de alto 2,4 metros. El 3 no tiene unidad. Sí, da igual, no os preocupéis. Y yo tengo una puerta o dos puertas que miden de superficie a la puerta, ¿cuánto mide? 2 metros cuadrados más o menos. Y yo quiero pintarlo, pues entonces la fórmula será igual a fórmula. Vamos. ¿Qué más he hecho? Fórmula. Ahí. A por B menos C por D. Y si dais cuenta, me lo ha calculado directamente. Yo voy a tener aquí una puerta. Que me sumo la cantidad, dos puertas o lo que sea. ¿Me lo he hecho bien o no? No me lo he hecho bien. A por B más o menos C por T. Sin iguales. Vamos, madre mía. Vamos. El bucle, sí. Ahí está. A por B menos C por D. Entonces, aquí lo que me está haciendo es descontar las puertas. O los huecos de las ventanas o lo que corresponda. Que esto para nosotros a nivel eléctrico es una chorrada. Eso sería a nivel eléctrico. Si no pongo fórmula directamente, lo que me hace es me multiplica todo. ¿Vale? ¿Entendido? Sí, bueno. ¿Qué más tengo en el esquema de fila? Ahí tienes, y los metros, te metemos siempre en medición. Lo que queráis. O sea, aquí en medición tú los puedes meter en largo, ancho, alto, lo que sea. Al final, el resultado es lo que... Sí, pero espera, ¿lo tenemos que meter siempre en medición o lo podemos meter directamente en medición, la cantidad de arriba? En medición. Medición siempre. Sí. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a poner, por ejemplo, aquí una bomba de calor de 2x4, 2x2,5 y 2x1,5. Voy a coger de mi base de datos, ventana horizontal, y todos los cables que tenía de 1,5 lo llevo aquí, de 2,5 lo llevo aquí, y de 4 lo llevo aquí. Y ahora digo, de 4, ¿qué circuitos tengo? Botón izquierdo, insertar nueva tabla, ¿qué circuitos tengo? Pues digo, F03, bomba calor, 11 metros. Pues pongo F03, ahí las mayúsculas y las minúsculas, F03, bomba de calor. ¿Cuánto tengo? Una unidad de este circuito, 11 metros. Claro, aquí esto os podrá parecer una chorrada, pero imaginad que tenéis varias viviendas iguales.
Pues dices, pues 5 viviendas iguales a 11 mecanismos cada vivienda, pues te da el resultado. Y sabes que en cada vivienda tienes que poner 11 tomas de corriente y que son 5 viviendas. No sé si me entendéis por qué es importante esto de la medición. Sí. Aquí, cuando es una de estas, pues es una bobada, pero bueno. ¿Tengo algún circuito más de 4 metros? No, pues me voy al de 2,5. Circuito de 2,5. Ya lo he metido, ¿no? La medición no. Es aquí. 2,5. Insertar línea de medición. Y empiezo. F04. F04. Bomba de calor. Pues tengo un circuito de 9 metros. 9 metros. Siguiente. F tal, 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 01. F02 y F05. Pues F01. Voy a agilizar, F02. F05. Tengo un circuito de cada. ¿Cuántos metros? 20. Ya. 20, 20 y 9. Pues 20, 20 y 9. Vale, y el resto es 1,5. Alumbrado 1. Alumbrado 1. 9. 20. Pues nueva línea de medición a 0,1. Una unidad. 20 metros. A02. A03 y F06. A02, A03 y F06. ¿Entendéis cómo tienen que ser las líneas de medición? ¿Esto lo tienes que hacer en el examen? Sí. ¿Esto lo tienes que hacer en la vida real? Pues a veces sí, a veces no. Ya les voy a decir por qué. 30 metros. 25 metros y 20 metros. No es una columna toda la derecha. ¿Cuál? Te has puesto el fórmula en 1. Sí. 30, 20, 25, 20. 1, 1, 1. Vale. A ver, ¿por qué en teoría es importante esto? Imaginad, por ejemplo, el F04 es una bomba de calor, ¿sí o no? Y yo cuando imprimo el presupuesto, viene 11 metros que es para la bomba de calor, del circuito 3x4. ¿Sí o no? Y vosotros se lo dais al cliente, F04, circuito, bomba calor, 11 metros. Imagina que a mitad de obra os llega y os dice, no, 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 mira, que es que he pensado y en vez de instalarlo en este de aquí, me lo vais a llevar allí. Ya no son 11 metros, son 16 o 20. Ahí es cuando le tienes que decir al cliente, oiga, es que yo a usted le he presupuestado el circuito bomba calor 11 metros. Si no ponéis esos 4, ¿de dónde son? O de 2,5, que yo tengo varios circuitos de 2,5. Tengo bomba calor, 1, 2 y 5. No, es que esta toma corriente no la quiero aquí, la quiero allí. Pues oiga, es que no son 9 metros, es que son 16 y esto se lo tengo que cobrar aparte, porque usted me había dicho que eran 9 metros. Y eso como, si en todas las obras pasa eso, o sea, ¿cómo lo haces? En todas las obras al final te van a cambiar algo de sitio, de... A ver, por ejemplo, las tomas de corriente de alumbrado y de fuerza... Pues metes el cable entero, o sea, metes la bobina. Porque al final son bobinas y es pecata minutas, 8 catel, no. Pero cuando hay determinadas máquinas o determinados cuadros en naves industriales, que dices, no, no, es que yo quiero un cuadro, en vez de un cuadro quiero 5. Pues mire, pues es que si un cuadro vale 300, pues por 5 le tengo que cobrar esto. Y si la línea del cable de la derivación individual vale 11,86, pues ahora le tengo que cobrar. O sea, pero es que está bien definido. Vale, vale. Sí, se suele definir más cuando hay elementos, ¿no? Motores... Y luego, otra cosa, que esto es un presupuesto. Pero es que lo importante es la certificación. Porque vosotros le dais un presupuesto al cliente, pero luego hay otra cosa que es la certificación acorde a este presupuesto. Y vosotros decís, pues yo he instalado del cableado, en vez de 95 metros he instalado 60. De este instalado 30 y del otro instalado los 9. Pues luego cuando le das a imprimir certificaciones te dice lo que le tienes que cobrar al cliente. ¿Os acordáis lo de las certificaciones que hablamos antaño que era
tenéis que coger un tanto por ciento antes de empezar la obra. Hacéis una pequeña parte y luego pedís otro paso. Luego hacéis tal y pedís otro paso. Pues esas certificaciones se hacen gracias a esto. No tienes que estar con un Excel ahí. ¿Y esto cuánto es? Y espera que meta una fórmula. No, no, si te lo haces solo el programa. ¿Entendéis esto? Por eso es la importancia de los presupuestos, de las bases de datos. Ya sea Arquímedes, Presto o lo que corresponda. ¿Entendéis? Y eso es importantísimo. Os hacéis una idea de la importancia que tienen. Bueno, pues los cables ya estarían aquí metidos. Mecanismos. ¿Qué mecanismos tengo? Pues yo tengo aquí interruptores y tomas de corriente. Interruptores y tomas de corriente. Pues yo me voy a mecanismos. Mira. Ventana horizontal. Y a mí me da igual lo que pongáis aquí, ¿eh? No me lo ha cogido, no me lo puedo creer que no me haya cogido la referencia, yo que pesaba un poco. No me ha cogido la base de datos. Bueno. De mecanismos, vamos a poner, imagina que es este de aquí, yo que sé. Le subo aquí en mecanismos. Que sea interruptor y luego cojo este de aquí y toma de corte. Yo qué sé, es para que veáis el ejemplo, ¿eh? Toma de corriente. ¿Vale? ¿Lo veis? Interruptor y toma de corriente. No me voy a meter en la descripción de lo que sea. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo mismo, pico aquí abajo y digo, vamos a ir con la medición. Y la pregunta es, ¿cuántos interruptores hay? Aseo 1. Tengo ante aseo 1, ante aseo 2. Ante aseo 1. De aseo, vamos a ver si se escribe. 1. Aseo 1. Ante aseo 2. Aseo 2. Sigo. El hall. ¿Qué más? Cocina, iglesia, almacén 1, almacén 2, almacén 1, almacén 2, y luego era sala 1, sala 2 o sala 3, sala 1, sala 2, sala 3. ¿Tengo que hacer todo esto en cada partida? No. ¿Por qué? Porque tengo una cosa que es control C, control V. Es decir, yo he metido ya todas mis salas. ¿Lo veis, no? Entonces, yo selecciono, vamos a ver. Yo selecciono todas mis salas, control C, me voy a toma de corriente, insertar nueva tabla, control V. Y lo único que tengo que hacer es meter unidades. ¿Lo veis? Es decir, en los aseos me voy a interrumpir. Y lo mismo con las luminarias y las emergencias. Es decir, es arrastrar la partida y una vez que ya tengo todas las salas, control C, control V, control C, control V, control C, control V. Y escoger el plano que os lo voy a dar en papel, ¿vale? Y yo os aconsejo tener un rotulador, un bolígrafo o algo para ir tachando las luminarias o lo que corresponda. Y decir, interruptores. ¿Cuántos interruptores tengo? Aquí en el aseo 1, pues tengo uno. Y aquí otro, pero en los anteaseos. En los aseos no tengo ninguno. Pues digo, una unidad, 0, 1, 0. En el hall, ¿cuántos interruptores tengo? 2. Pues 2. En la cocina, tengo 1 y 2. Ahí, en el cuarto sí no lo he puesto. Bueno, pues mala suerte. Iglesia, tengo 6. Pues 6 interruptores. En el almacén, tengo 1 en cada almacén. Salas, tengo 1, 2, 3. Pues 1, 2 y 3, ya está. ¿Lo veis? Que el cliente me dice, que necesito... ¿O es que en la sala me dijiste que iban 2 y iba 1? No, no, oiga, es que yo cuando le di el presupuesto solo venía 1. Porque esto se lo has dado en papel y lo ha firmado. Si vosotros directamente ponéis 17, ¿dónde?
Y por ejemplo, ¿entendéis lo que os digo? Porque una vez que estén puestos, os puedo decir, es que en la sala me dijiste que iban dos, o en la iglesia ocho, y te los tienes que comer, porque no habéis llegado a un acuerdo. Sin embargo, como aquí está la medición exacta, va a ir ahí. Y el cliente dice, no, es que en el anteaseo yo quería otro, o en el aseo quería otro. Oiga, perdone, pero es que yo cuando le pasé el presupuesto, usted no me dijo que quería, según plano, si esto no quería un interruptor. Si quiere uno, se le tengo que cobrar a mayores. ¿Entendéis por qué es tan importante la medición? Cuéntame. Por ejemplo, cuando me metes la parte del conmutador, dentro de esa partida metes dos conmutadores, ¿no? Pues dos en dos. O sea, por ejemplo, tienes en una sala tienes un circuito de un conmutador, o sea, lo puedes encender de un lado y de otro. Pues metes partida de un conmutador, pero aquí van de dos en dos. Las partidas tienen que ser siempre unitarias, siempre, eso es la clave. O sea, todas estas partidas tienen que ser unitarias, sí o sí, ¿vale? Una unidad. Que necesitas dos, porque obviamente un conmutador necesitas dos, pero ojo. ¿Qué es que dices? Un conmutador. Pero si es que ya te venden conmutadores más baratos que interruptores. Es que vais el otro día que fui al Brico, ¿a por qué fui? Yo qué sé. No sé, a por una cerradura. Digo, voy a pasar porque siempre me gusta mirar. Y vendían el cacharro este de cinco conmutadores, que son como interruptores de Schneider, que valían 9 euros, 8 euros o algo así. O sea, digo, es que esto lo regalan ya. No eran interruptores, eran conmutadores. O sea, yo creo que les vale una línea de producción y venga. Bueno, las luminarias haría lo mismo. Y tomas de corriente. Yo llego aquí. ¿Cuántas tomas de corriente tengo en los aseos? Pues en el anteaseo, una y una. Pues digo, una, cero, una. En el hall, ninguna. En la iglesia, una, dos, tres, cuatro, cinco. 5. ¿Cuántas tengo en la cocina? 1, 2, 3. 3. En el almacén no tengo ninguna y en las salas 1, 2 y 1. 1, 2 y 1. Las luminarias, hago lo mismo. ¿Qué tendría que meter? Pues dos tipos de luminarias, tres. Los fluorescentes. Ah, bueno, me faltaría una parte del mecanismo, el detector de gas. Y eso hay que presupuestarle, ¿lo veis? Hay detector de gas y la electroválvula. ¿Lo veis? Detector de gas y la electroválvula. Lo tendría que meter aquí en la parte de mecanismos. Luminarias, pues tengo dos, una y dos, ¿lo veis? Dos luminarias. Tendría que cargar dos luminarias, control V. Tendría todas las estancias y pongo las luminarias de cada estancia. Y las emergencias lo mismo. Y el presupuesto este se hace. ¿Y por qué no se ponen todos de golpe? ¿Por qué no pones tantas todas de corriente, todas de edificio, tantas? No sé si me explico. ¿Por qué lo separas por habitación? Porque tiene que ir por mediciones. Entonces, en el presupuesto lo suyo es que haya mediciones. Para que se sepa todas las tomas de corriente que tiene que haber en cada estancia. Y si te piden una mayores, dices, no, es que yo te había presupuestado tres y me has firmado tres. Es decir, aquí en las tomas de corriente, porque todo esto sale. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Tienes que salir la parte de presupuesto y la parte de todo? Todo. Mira, tenéis aquí archivo, imprimir, imprimir serie de listados. Entonces, creo que era el CARM, no sé si era presupuesto, no, era el CARM este, presupuesto de obra 2, era el que te daba todo así entero. ¿De qué era? ¿En un fichero PDF? Imprimir, fecha tal, y lo voy a guardar en el escritorio. Aceptar. ¿Se abre el documento? Sí. Hay que darlo que sí, no lo puedes cargar. Vale. Mira lo que os da. Os da presupuesto. Os da todo lo que cobráis de mano de obra. Es decir, de mano de obra es 792 euros. ¿Y eso cómo lo generas? Lo genera todo en el programa, porque ya lo tienes clasificado por mano de obra, materiales, costes indirectos. O sea, es la ventaja. Con este lo tendrías que ir haciendo a pedal. Aquí te selecciona la mano de obra, es decir, que esto, Adrián, lo que me decías tú, ¿cómo el presupuesto va a ser diferente, no sé qué? Por esto, porque tu mano de obra a lo mejor
en uno son 792 euros y en el otro son 800 o 1000 euros. Pero el material debería de ser el mismo precio, porque para eso se trabaja con las mismas cartas, ¿vale? Y el material son 1999 euros. Luego, tengo aquí equipos de medida, que es el texto, la descripción y la descomposición. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? El capítulo 2, partida, descripción. Las partidas que no tengan descripción no se evalúan. Tiene que tener una descripción y descomposición. Y así de todo el presupuesto. Y luego, aquí estamos en las mediciones. Vamos aquí.